Con él comenzó la dictadura. ¿Quién auspició la dictadura de René Barrientos? Pues el Movimiento Nacionalista Revolucionario, vale decir, Víctor Paz Estenssoro. ¿Ya? Entonces, Víctor Paz Estenssoro, al darse cuenta del golpe de Estado, va a escapar a Lima. Claro, cuando era la revolución, escapó a Buenos Aires, ahora a Lima, ¿no? Se acobijó en Lima, ¿ya? Y en 6 meses, el periodo de René Barrientos tomó el poder. René Barrientos gobernó desde el 4 de noviembre de 1964, ¿ya? ¿Ok? Bueno, la relación que tuvo René Barrientos con un nazi fue el evento más impactante que se dio durante su gobierno. Este se llamaba Klaus Altmann, ¿ya? Pero lo habían llamado en Alemania como Klaus Barbie, ¿ya? ¿Ok? En Bolivia era Klaus Altmann. ¿Ya? Entonces, este le ayudó a René Barrientos a poder cimentar un poco el poder de ese proceso, principalmente con la parte de, ¿ya? O de la sociedad naviera que nosotros teníamos. Bueno, durante el gobierno de René Barrientos, y esto se van a recordar, la masacre de San Juan. Se llama la masacre de San Juan porque pasó la noche de San Juan, ¿sí? Esta masacre se dio en una mina, que fue la mina de Catavi. ¿Ya? Y en la mina o sea, los mineros de Catavi siglo XX se habían ocupado principalmente en Catavi y ahí es donde se les hizo el fusilamiento a muchos de ellos, por eso se llama masacre. ¿Ya? ¿Cuándo fue la masacre de San Juan? ¿Cuándo fue la masacre de San Juan? 24 24 de de junio de junio 1967. Eso, tienen que repetir, chicos, porque si no, no van a poder captar. ¿Está Profe bien? Catavi, ¿dónde se ubicaba la mina de Catavi? ¿Dónde estaba? Potosí. Entre Oruro y Potosí. ¿Ya? Catavi siglo XX son minas que están entre Oruro y Potosí. Bueno, otro evento que pasó en el gobierno de René Barrientos fue obviamente el asesinato de el Che Guevara. El Che Guevara había formado la guerrilla de Ñanka Guazú en Santa Cruz. Había llegado el año 1966 aquí a Bolivia y había formado este ejército, ¿ya? Y que obviamente iba en contra del gobierno, porque querían derrocar a todos los gobiernos de poder, a todos los gobiernos militares en América Latina. Esto pasó en toda América Latina. Entonces, dedicaron recursos para capturar al Che Guevara y lo capturaron justamente en Santa Cruz, ¿ya? Lo capturaron con el nombre de Regis Debray, que era el nombre que él tenía camuflado, no se llamaba Ernesto Che Guevara, en su pasaporte se llamaba Regis Debray, que pasaba como un médico, porque él también había estudiado medicina, ¿ya? Entonces va a ser apresado y va a ser capturado y va a ser fusilado el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, una escuelita que se encontraba en Santa Cruz. Claro, va a ser expuesto por mucho tiempo su cuerpo con las balas, con los huecos de balas, y eso va a ser como un escarmiento para los futuros guerrilleros. Pero a pesar de la muerte del Che Guevara, va a seguir habiendo guerrillera, un grupo guerrillero en Bolivia que se va a llamar el grupo guerrillero de Teoponte, que después va a ser capturado, obviamente, el mismo gobierno de René Barrientos y van a ser aniquilados, desaparecidos. Ya, una cosa más aclaratoria en esta partecita, es que Ernesto Che Guevara no pudo conseguir a muchos aliados por la parte del campesinado, porque René Barrientos se había hecho querer bastante, ya que era llamado el general del pueblo y era muy, muy muy dadivoso con la gente del campo, era un tipo socialista, como el MNR le había ayudado a llegar al gobierno, entonces René Barrientos era muy agradecido con esta gente, por eso es que la gente no quería darle la espalda. Bueno, Barrientos, al ser llamado el general del pueblo, hizo buenas cosas durante su gobierno, especialmente para las comunidades, ¿ya? Y pues en uno de sus viajes que él había hecho, que obviamente era un presidente que viajaba de un lugar a otro, siempre viajaba por todo el país en su helicóptero, ¿ya? Entonces, René Barrientos va a ser asesinado por Faustino Rico Toro, va a ser adulterado el helicóptero,
esto va a ser mandado por Obando Candia, que era amigo fiel de René Barrientos, quería asumir el gobierno después de él, pero como René Barrientos no dejaba el gobierno y pasó tantos años, porque normalmente los presidentes debían gobernar 4 años, pero él se excedió mucho más allá de los 4 años, entonces Obando Candia, a modo de represalia, hizo que su helicóptero se estrelle, ¿ya? El 27 de abril del año 69, René Barrientos había visitado el pueblo de Arque, en Cochabamba, ¿ya? Su helicóptero se llamaba Holofernes, ¿ya? Y al retornar a Cochabamba, su helicóptero se va a estrellar con unos cables de electricidad y pues ahí va a fallecer René Barrientos y los que lo acompañaban. Obviamente el rumor era que se trataba de un accidente, pero la verdadera era de que fue un asesinato, fue algo provocado. Entonces Barrientos fue enterrado, fueron mucha gente a su entierro. Acá les dice que, como dice Carlos Mesa, este entierro fue comparado al que pasó en el año 1875 en la muerte del Tata Belsu, ¿no? Donde fueron también mucha gente, como si fuera un artista de televisión, no sé, algo así, pero mucha gente asistió a su entierro. Muerto René Barrientos, va a asumir la presidencia Luis Adolfo Siles Salinas. ¿Hijo de quién? De Hernando Siles. Así es, de Hernando Siles. El hijo no reconocido, lo reconoció después cuando ya casi era más joven, ¿no? Bueno, Luis Adolfo Siles Salinas va a asumir el gobierno como presidente interino, podríamos decir que obviamente reemplazando al titular, que era su jefe, ¿no? En este caso, él era su vicepresidente, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a tenerlo desde el año 1967, desde el 27 de abril de 1969, perdón, 69, ¿ya? Después de la muerte de René Barrientos, va a asumir la presidencia este presidente. Bueno, eso es importante, es un dato que debemos saber. Luis Adolfo Siles Salinas fue fundador del Pacto Andino, que después va a ser conocido como CAN, como Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Es en el año 1969. Pero su mandato no va a durar tanto porque obviamente le va a hacer un golpe de Estado Alfredo Obando Candia en el año 1969, el 26 de septiembre, ¿ya? ¿Ok? Si tú sacas una cuenta, por ejemplo, Luis Adolfo Siles Salinas asume el gobierno el 27 de abril. Hasta el 26 de septiembre. ¿Cuántos meses gobernó? A ver. Cinco meses. 5 meses, muy bien. No fue mucho, ¿verdad? Entonces, quiere decir que, obviamente, no pudo hacer muchas cosas durante su gobierno. La idea era que llame a elecciones, pero tampoco se daba plazo para eso. Bueno, este es Alfredo Obando Candia, el que causó la muerte de René Barrientos. Va a entrar al gobierno por golpe de Estado, ¿ya? Luis Adolfo Siles Salinas debía llamar a elecciones el año 70, pero no pudo porque obviamente este personaje le hizo el golpe de Estado, ya el 26 de septiembre del año 1969. Bueno, este golpe determinó un radical cambio para los destinos de nuestro país, porque obviamente querían retornar a esta línea de 1952 dándole prioridad especialmente a la parte de los mineros, los obreros, ¿ya? Pero obviamente en el caso de Obando Candia tenía otro tipo de pensamiento. Trataba de generar cierto proceso de, ¿cómo decimos nosotros? De mal manejo económico, ¿ya? Entonces, Obando Candia había formado mayormente un gabinete con algunos jóvenes intelectuales de esa época, no siempre militares todos, sino había profesionales en ese sentido. Los más destacados dentro de su cartera, podríamos decir, de que lo acompañaban, podía ser Antonio Sánchez de Lozada, hermano de o primo de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿ya? Después, Mariano Baptista Gumucio, que era bien reconocido, ha escrito el libro Cívica, Moral y Política, ¿ya? Después Marcelo Quiroga Santa Cruz, que también participó o fue asesinado por García Mesa, ¿no? Marcelo Quiroga Santa Cruz, que después ya asumió el cargo de presidente de la Central Obrera Boliviana, ¿ya?
Y bueno, algunos de esos conocidos en la historia que podemos ver nosotros ya que fueron renombrados ministros en la época de Obando Candia. Bueno, también Obando Candia va a derogar el código del petróleo, o sea, va en cierto sentido cortar esto, porque en algún momento va a elogiar la medida que va a tener la central obrera, ¿no?, boliviana, y va a crear lo que van a ser, lo que es un proceso primordial de cambio en relación a lo que es el crecimiento de los trabajadores. Un gabinete que unía militares, miembros del MNR, que eran la parte contraria de este proceso, empezaban a crear un nuevo partido, que era el Partido Demócrata Cristiano, que era un partido que iba a ir en contra de este presidente. Pero obviamente, como no se estaban dando elecciones todavía, esto iba a generar todavía un retardo más en ese proceso. Bueno, en el gobierno de este presidente vamos a tomar en cuenta nosotros también el primer contrato comercial para la venta de minerales a los rusos, ¿ya? Luego el plan internacional va a firmar el convenio de educación Andrés Bello, que sigue hasta nuestros días, que eso va a ser firmado en el año 1970, ¿ya? Después vamos a ver también el mejoramiento de la educación a partir de Mariano Baptista Gumucio, presentando algunos a invitados externos, Illich de Rusia, Freire de Chile, ¿no?, que van a hacer principalmente algunos discursos con los profesores de esa época. Bueno, tal vez otra de las cosas trascendentales va a ser que mejorar los aviones de la empresa Loy Aéreo Boliviano. ¿Por qué va a mejorar los aviones? Porque justamente año anterior, ¿sí?, en el año 1969, va a pasar un accidente donde esta aeronave de la línea Loy Aéreo Boliviano, al ser demasiado vieja, digamos, en su característica, ocasiona un accidente y se estrella, ¿no?, en un cerro, ¿ya?, en una zona montañosa, donde van a morir 74 personas y entre ellas el equipo de fútbol del The Strongest, ¿no? Y a causa de la muerte pasada en esta, que es la tragedia de Biloco, se va a llevar a cabo, obviamente, el mejoramiento de los aviones. Bueno, el 6 de octubre del año 70 se va a producir un golpe de Estado antigubernamental de la Junta de Comandantes, ¿no? Y el que va a asumir este golpe de Estado va a ser justamente el presidente Juan José Torres, ¿ya? Va a asumir el golpe de Estado, ¿ya? Entonces, lo va a derrocar Obando Candia el 7 de octubre de 1970, ¿ya? Y este va a durar hasta el 21 de agosto de 1971. Juan José Torres era de tendencia izquierdista, apoyó mucho más a la clase pobre, podríamos decir nosotros en este caso, ¿ya? Y va a establecerse principalmente en la creación de un partido. Él va a crear el Partido del Movimiento Izquierda Revolucionario, conocido como MIR, ¿ya? Y esto va a molestar un poco a las Fuerzas Armadas porque muchos de los militares no estaban de acuerdo con la parte izquierdista y es que tenían una idea irregular y eran clasistas algunos militares que no valoraban mucho al campesinato. Y obviamente por eso le dan un golpe de Estado a Juan José Torres. ¿Bien? ¿Ya? Perfecto. Hasta aquí vamos haciendo un esbozo. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién fue el primer presidente dictador en este país? De 1900. ¿De qué año a qué año, Gabriel? 1964 a 1969. Ya, muy bien, así es. Ya. A ver, quiero que me digas, ¿cuál era el apodo de René Barrientos? Eso te vas a acordar. ¿El hombre del pueblo? No, el general del pueblo. Ah, el general del pueblo. Eso. A ver, Alfredo, ¿puedes hablar? Sí, profe. A ver, quiero que me digas, Alfredo, ¿a quién asesinó Zené Barrientos con la ayuda de Obando Candia? ¿A quién persiguió y asesinó en La Higuera, en Santa Cruz? Al Che Guevara. Eso, muy bien. Ok. A ver, Mauricio. Sí, dice. ¿Cómo murió René Barrientos? Lo mató directamente por un plan en su helicóptero Obando Candia.
Eso, su helicóptero. ¿Qué pasó con el helicóptero? ¿Dónde se estrelló el helicóptero? Con los cables, creo. En... Eso, en unos cables de telégrafo se estrelló. ¿Ya? Sí, sí. Muy bien. Está bien ese presidente. A ver, Ronald. Sí. ¿Quién reemplazó a René Barrientos a su muerte? Sería en este caso Luis Adolfo Siles Salinas. Eso, Luis Adolfo Siles Salinas, ¿en qué año gobernó? En 1969. Así es. ¿Te acuerdas los meses? Creo que es el 20. No, meses nomás, no fechas. Abril hasta septiembre, entonces. Ah, muy bien, ok. ¿Qué fundó en su gobierno este presidente? El Pacto Andino. Así es, que ahora se conoce como Comunidad Andina de Baca. Muy bien, Comunidad Andina de las Naciones. Así es, Roma. Perfecto. Ademar. Ademar. Ahí está el Ademar. Es, a ver, ¿quién más? Ah, Misael, ¿estás ahí? Tampoco. Alfredo. Profe. A ver, Alfredo, ¿quién le hizo el golpe de estado a Siles Salinas, a Luis Adolfo Siles Salinas? Alfredo Bando. Eso, no, no. Alfredo Bando Candia. Ah, sí, Alfredo Bando Candia. Eso, ¿de cuándo a cuándo gobernó Alfredo Bando Candia? ¿De qué año a qué año? De 1969. ¿Hasta? El 70. Muy bien, hasta el 70. Ok, ¿te acuerdas de algo trascendental que haya hecho durante su gobierno Alfredo Bando Candia? La exportación de minería a Rusia. Eso, muy bien, así es, ya. Ok, a ver, Silvia. Silvia, ¿estás ahí? Nada. Wendy. Las chicas no hablan, che. A ver, entonces ahora, a ver, una pregunta así para cualquiera. A ver, ¿quién me responde? ¿Quién le hizo el golpe de estado a Alfredo Bando Candia? Juan José Torres. Ya, ¿y de qué año a qué año gobernó Juan José Torres? A ver. Ya empezamos con el año 1970 hasta. ¿Qué pues? 1970 hasta. ¿Cómo es? ¿Qué dicen? A ver, Mauricio, ¿de qué año, qué año? No sabría, dice. No, no, pero les he dicho, ¿cómo que no? A ver, volvemos a repetir. Eso, hasta el 71, mira, te vamos a repetir otra vez eso para que no se les olvide, ¿ya? Ok, a ver, leyendo se aprende, decimos nosotros, ¿no ve? A ver, Mauricio, léeme lo que dice ahí. Asumió la presidencia del 7 de octubre de 1970, pero terminó su mandato por el golpe subversivo desarrollado el 21 de agosto de 1971 por el coronel Hugo Banzer. Eso, ¿de qué año a qué año entonces? Del 70. Eso, del 70 al 71. ¿Quién le hizo el golpe de estado? Hugo Banzer Suárez. Muy bien. ¿Ya? Entonces... El caso de este presidente, habíamos dicho que había creado el Partido Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿ya? O digo, Movimiento de Izquierda Revolucionario, perdón.
Bueno, tenemos al presidente Hugo Banzer entre 1971 a 1978. Al igual que Víctor Paz Estenssoro, Banzer también gobernó más de un gobierno en este país. Él gobernó dos gestiones seguidas, entre 1971 y 1978. Y luego ya después fue elegido por voto democrático, ya en la época de los neoliberales, que lo vas a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, hasta finales del año 72, este tuvo el apoyo del Movimiento Nacionalista Revolucionario, vale decir, del MNR, pero después empezó a tener diferencias con Víctor Paz Estenssoro, ¿ya? ¿Ok? Y ahí se rompió el pacto. Entonces, Víctor Paz Estenssoro tuvo que exiliarse otra vez a la parte del Perú, ¿ya? Entonces, el gobierno de Hugo Banzer fue uno de los gobiernos más sangrientos, uno de los sangrientos, porque Luis García Mesa también fue sangriento, ¿ya? En sus primeros años de gobierno, empezó a clausurar las universidades y clausuró entre el año 1971 y 1972. ¿Por qué clausuró las universidades? Porque quería evitar que los universitarios se rebelen frente al sistema político de esa época, ¿ya? Entonces, no permitía esa oposición, en realidad, dentro de su gobierno. Ya, el asesinato del coronel Andrés Celich, su primer ministro del interior, ya, el cual permitió el exilio de Paz Estenssoro, ya, esto va a deteriorar principalmente a Banzer a suprimir todos los partidos políticos de esa época, ya. Y en noviembre de 1974 va a convertir una dictadura con respaldo especialmente de las Fuerzas Armadas. Entonces va a sacar los soldados a las calles para empezar a disparar contra los civiles. ¿Ya? Vamos a tener en el año 1975 uno de los eventos históricos de este país, que fue el abrazo del siglo, es lo que se llama esto, entre Banzer y Pinochet, ambos dictadores. ¿Ya? Pinochet de Chile y Banzer de Bolivia. Se van a reunir en el año 1975, el 8 de febrero, en Charaña. ¿Saben dónde es Charaña? ¿Dónde queda Charaña, muchachos, muchachas? Ronald, ¿sabes dónde es Charaña? ¿Es en Oruro? No, es en La Paz, frontera con Perú. Oh, no, frontera con Chile, van, disculpa, frontera con Chile. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vamos a ver nosotros acá que este abrazo del siglo, ¿ya? Se va a dar necesariamente en Charaña, ¿ya? Y en algún momento va a querer Banzer a hacer un acuerdo para principalmente la salida al Océano Pacífico, que era el deseo de todos los presidentes, ¿no? Pero obviamente esto se fregó, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta nosotros de que, en cierto sentido, ¿ya? Este abrazo del siglo que nosotros decimos fue como un sentido hipócrita nada más para ambos presidentes, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a establecer eso, ¿ya? Ok, muy bien. Luego tenemos que el presidente Banzer participó del Plan Cóndor, ¿ya? El Plan Cóndor era algo que se llevaba a cabo en todo lo que es el Cono Sur, vale decir, en Sudamérica. Y los países que participaron son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, y luego Perú, ¿ya? Y luego Perú, ¿está bien? ¿Ok? ¿Para qué? Para buscar subversivos. Para buscar quiénes eran los subversivos, pues obviamente personas que se habían exiliado en otros países para poder salvar su vida, ¿no? Porque estos eran perseguidos políticos por estos tipos, ¿ya? Entonces, vamos a establecer nosotros de que este Plan Cóndor se llevaba con puros dictadores militares, dictador militar de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y luego Perú. Ya, que eran todos los países, mayormente en América, que habían sido países de dictadores. Ya. Entonces, el gobierno de Hugo Banzer también va a adoptar una línea política favorable al sector privado. O sea,
el gobierno no se hacía cargo de los sueldos, prefería que haya empresas mucho más privadas que públicas, las cuales le darían mayor reconocimiento al país en relación a impuestos. ¿Ya? Entonces, por esa misma razón. ¿Ok? Bueno, si en el caso de Barrientos pasó una masacre, en el caso de Banzer pasó otra masacre que se llamó la Masacre del Valle, llevada en Cochabamba. Esta va a ser en el año 1974, entre el 22 y el 31 de enero. Contra los campesinos, ya quienes se clamaban por mejor trato, que no suban los productos porque los productos eran demasiado caros. Entonces, se iniciaba bloqueos en la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba. Y ahí es cuando muchos se empezaron a ir en contra del presidente y eso no le gustó a Banzer. Entonces, Banzer decía, mandaba tanques, mandaba caimanes, mandaba soldados y decía que los aniquilen, que los maten. Había una frase que habla en el documental de Carlos Mesa y los trataba a los campesinos de comunistas, ¿ya? Y dice, el primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo. Si no pueden matarlo, lo traen aquí para que yo lo haga personalmente y les daría una recompensa. Entonces, como que de repente iban eso. Y también este tipo era un tipo clasista, Banzer, porque odiaba mucho a la gente del campo. Ya odiaba tanto, repudiaba tanto a la gente del campo. Por eso le hizo el golpe a Juan José Torres, porque Juan José Torres apoyaba a los campesinos y Banzer no estaba de acuerdo en eso. Entonces, Banzer va a reunir un grupo que se llamaba el Pacto Militar Campesino. ¿Quiénes eran estos? Eran los mismos campesinos que apoyaban a Banzer, pero con una visión de destruir a su propia gente. Asesinar a su propia gente. Y eso generaba cierto proceso de un contexto de horror, ¿no? O sea, es como la como lo que pasó en Sencata y en Sacaba, ¿no? El 2019. Los militares que venían de la misma comunidad, ir a aniquilar a la misma gente del alto, eso era un poco que matar a tu propia gente era un poco sádico, ¿no? Y en algún momento generaba ese proceso. Y en esa época pasaba lo mismo. Es que el problema de Banzer no solamente estaba en que había tenido preparación en una escuela. ¿Ustedes saben en qué escuela tuvo preparación Banzer para poder generar este proceso de gobierno terrorífico? ¿Cómo se llamaba esa escuela donde logró esa preparación, Hugo Banzer? Y obviamente era uno de los mejores alumnos de esa escuela que estaba en el Canal de Panamá. ¿No les han dicho en el colegio? ¿Recuerdan o no? Yo no. Ok. Se van a anotar para que no se olviden. Es la Escuela de las Américas. ¿Qué escuela es, Ronald? La Escuela de las Américas. Eso, ahí se les enseñaba a los militares otro tipo de instrucción para aterrar a la población. Y eso estaba a cargo de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos financiaría mucho lo que vendría a ser las dictaduras? La Escuela de las Américas. Es lo que está en Estados Unidos, ¿no? Ahora sí, pero esa vez, cuando estábamos hablando de la época de las dictaduras, se encontraba en el Canal de Panamá, en Centroamérica. ¿Ya? Entonces, ahí se establecía eso. ¿Sabes quién más fue a la Escuela de las Américas de estos dictadores? Uno fue Hugo Banzer. ¿Quién más, Gabriel? Tal vez Luis García Mesa. Eso, Luis García Mesa también fue parte de este alumno de esta Escuela de las Américas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí como que teníamos nosotros una situación como que ¿qué decimos? Una situación terrible para la gente que iba en contra de estos gobernantes, ¿no? Bueno, en 1977 Banzer va a convocar a elecciones y su candidato va a ser Juan Pereda Aspún. Pero estas elecciones van a ser ganadas por la UDP, que se llamaba la Unidad Democrática y Popular, cuyo candidato era Hernán Siles Fuaso. ¿Ya? Entonces, Juan Pereda Aspún, al verse perdido, ya que no tenía mucho respaldo, le hizo un golpe de estado a su jefe, a Hugo Banzer. Y ahí va. ¿Ya? Juan Pereda Aspún fue presidente el año 1978 por golpe de estado. Él fue candidato,
pero como que había fraude en esa época, entonces él va a asumir el golpe de Estado, va a entrar al poder por golpe de Estado. Esto no les va a gustar mucho a sus camaradas y por esa misma razón no va a tener el apoyo de los militares para poder gobernar Juan Pérez Dasbón. Entonces David Padilla Arancibia va a planificar hacerle un derrocamiento porque le van a poner una consigna que vuelva a llamar a elecciones. Juan Pérez Dasbón, al igual que pasó, pues lamentablemente con Jeanine Áñez, ya voy a llamar y nunca llamaba, y eso le cansó a David Padilla, y por no llamar a elecciones, David Padilla le va a hacer el golpe de Estado a Juan Pérez Dasbón. Juan Pérez Dasbón no tuvo mucho apoyo, ¿por qué? Porque obviamente, como había derrocado a uno de sus jefes, el resto de los militares le dieron la espalda. Entonces, David Padilla Arancibia es el que va a asumir la presidencia en el año 1978 hasta 1979. Bueno, no fue mucho lo que hizo David Padilla Arancibia. A lo mucho va a comprar la fundición en Carachipampa, que no funcionaba en realidad, que fue como un elefante blanco en este país. ¿Ya? Y bueno, y después de eso va a convocar elecciones el 1 de julio del año 1979. ¿Ya? En esta no se definió mucho porque había dos candidatos votados. Uno era Víctor Paz Tensoro y el otro era Nancy Lezuazo. Y en algún momento, como no se decidía quién asumía el gobierno, aquí va a venir el segundo presidente civil, que va a ser Walter Guevara Arce en el año 1979. Aquí vamos a hacer un paréntesis para no olvidarnos, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién se anima a decirme, ya? ¿Quién se anima a decirme? ¿Ok? El listado de presidentes dictatoriales hasta Walter Guevara Arce, ¿ver? ¿Quién es el primero, después? ¿Quién viene así? A ver. Es de 900. Ya, después. Luis Adolfo Siles Salinas. Después. Alfredo Vando Candia. Muy bien, después. Juan José Toses. Eso. ¿Qué más? Hugo Banzer Suárez. Así. Después. Hugo Asbun. Juan Pereda Asbun. Sí. Después. David Padilla. David Padilla Arancibia. Y finalmente. Walter Guevara Arce. Eso. Ahora tú haces un análisis. ¿Todos eran militares en esta lista que me has dado? Sí. No. ¿Por qué? Luis Adolfo Siles Salinas no era militar, era abogado. ¿Ya? Él no había hecho golpe de Estado, él había asumido la presidencia por designación, ¿no ve? Le tocaba. Y otro que no era militar era Walter Guevara Arce. ¿Ya? Que era como magistrado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien le habían dado el cargo de presidente para llamar a elecciones. Mientras se llama a elecciones, pues él estuvo como presidente interino. El resto sí fueron militares. Porque te digo, durante esa presidencia, durante estos golpes militares, hubieron tres civiles. Uno era Luis Adolfo Siles Salinas, el otro era Walter Guevara Arce y la otra era Lidia Gayler Tejada. Sí, tres presidentes interinos. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros, por eso es que estábamos haciendo aquí un paréntesis para que nos demos cuenta cuáles eran los presidentes interinos. Este era abogado también, no era militar. ¿Ya? Era un presidente provisional, pertenecía principalmente a la parte de la de Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Y lo habían designado como presidente interino hasta llamar a elecciones el año 79. Pero lamentablemente a este presidente le va a hacer un golpe de Estado otro presidente, ¿ya? ¿Ok? Ok. El presidente es Alberto Natush Bush. ¿Cuántos días gobernó Natush Bush? Esa la puede ser una pregunta también en el examen. 15. 15 días gobernó. Aquí dice, ¿no ve? Gobernó 15 días. Durante los 15 días de su gobierno pasó la masacre de Todos Santos. Porque empezó el 1 de noviembre esta masacre y duró hasta el 15 de noviembre. O sea, como que Natush Bush no gobernó casi nada, estuvo más el temor de que la gente lo pueda apedrear, matar y demás, entonces él se fue a esconder y obviamente va a asumir su cargo
después de esta masacre de Todos Santos, que va a ser del 1 de noviembre al 15 de noviembre del año 79, va a asumir su cargo, después de esto, Lidia Gayler, ¿ya? Aquí tenemos a Lidia Gayler Tejada, entre 1979 y 1980. A Lidia Gayler Tejada la van a nombrar como presidenta interina para llamar a elecciones. Fue a llamar a elecciones el año 1980. Ya las elecciones de 1980. Pero obviamente ella tampoco pudo gobernar bien. Porque, ¿quién le va a hacer el golpe de Estado? ¿A Lidia Gayler? García Mesa. Luis García Mesa. Muy bien. ¿Ya? Y eso que Lidia Gayler era prima de Luis García Mesa. Porque el otro apellido de Luis García Mesa es Luis García Mesa Tejada. Entonces vendría a ser la prima de Luis García Mesa. Era su prima. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a tomar en cuenta eso. ¿Ya? Ok, hemos ido viendo así un recuento de presidentes. No se olviden, tres presidentes civiles. ¿Quién me dice los tres presidentes civiles en la época de los dictadores? Luis Adolfo Silas. ¿Ya después? Water Guevara Arce. ¿Y ahí? Y Lidia Gayler. Lidia Gayler Tejada. Muy bien, Gabriel. Ok. Espero que estemos captando. ¿Está bien o está muy rápido la explicación? A ver. Perfecto. Entonces, ahí vamos a quedar porque nos falta avanzar la segunda parte que lo vamos a hacer el día de mañana, ¿ya? Y con eso estaríamos cerrando historia de Bolivia, ¿ya? ¿Ok? El día de mañana vamos a hacer el avance así a grosso modo y después una...